Aquí de visita. ¿Te cuentas? Me vine a cantar. Uy. A Medellín. Sí. ¿Esa es la casa? Sí. Esa es la Kelly. Qué guapo, tío. En ese puto sofá hice un leto, chavales. Guau, ¿Crear un gueto en el sofá? Ahí, ahí, ese fuego. El puto gueto. Él ya llevaba idea de marcharse a algún sitio. Ya llevaba tiempo con que quería irse, quería buscar un sitio donde vivir cosas y fue un proceso más largo, no fue de un día para otro. Colombia lo elegí porque tenía buen recuerdo. Medellín, en concreto, ¿eh? Y buscaba naturaleza. Colombia, una de las razones por las que vine es por esto. Mucha esencia de hip hop también en Medellín, en Colombia. Mucho boom bap, rap noventero, rap consciente. Me interesaba empaparme de eso también. Igual no se nota en mi disco, tampoco es muy noventero mi disco, ni muy boom bap, ni nada, ¿no? Porque al final hice lo que me salió de los huevos. Pero es bonito verlo, saber que existe, ¿sabes? Y bueno, sí, con la ilusión de encontrar un locus amenus en el que yo pensaba que me iban a llover las ideas, pues en mitad de la naturaleza y coger cierta distancia con España y bueno, pues buscando ese ambiente de creación pues en la naturaleza y todo eso, ¿sabes? Luego pues no fue todo tan fácil, ni llovían las ideas tan fácilmente, ni todo era, no todo fluía como se esperaba. Los primeros días de adaptación, una locura. ¿No? Joder. Una locura porque llegábamos a Colombia con un chico que ya venía deprimido. Lo siento, seamos sinceros. Con un chico deprimido, entonces teníamos que buscar desde alojamiento, papeles, yo quería montar la empresa, Javi quería escribir. Entonces había frustración de parte de las dos, de parte de los dos. Y entonces fue mucha locura. ¡Ole! Este es nuestro piso, chavales. Del primer mes, con arroz incluido. ¿Di algo, Nala? Una cosita, pequeño apartamento. Desde aquí buscaremos la dichosa finca en la naturaleza. Me cagué vivo, sí, porque era justo lo que yo ya había proyectado de decir cuando... ¿Cuál era tus sueños, eh? La casa lejos de todo, no sé qué, claro, está lejos de todo, es una jodienda llegar hasta aquí. Pero me refiero, no puedes tenerlo así, aquí, pa, cero, tío. Pa, los trinos... Por aquí escribiendo, ¿no? Te sentarías por ahí... Una rutina, pues... Aquí sonaba rap, sonaban ritmos, ¿no? Claro, en el ambiente. Sí. Pues eso que yo pensaba que iba a jugar a mi favor, que era estar lejos de casa, se me volvió en contra. Muchos momentos de soledad, de echar de menos a la pandilla, a la familia. Pues adaptarte a un país. Yo pensaba pues eso, que iba a llegar y me iba a poner a rimar como, vamos, un milagro. Como estoy en Colombia, pues ya aquí me vienen las rimas solas, ¿no? Fueron muchos meses de hasta que estuve adaptado, con la ansiedad de que quería empezar ya el disco, pero ¿verdad? Tenías que buscar casa, buscar coche, montar la tienda, mil movidas y pum, una ansiedad ya que me empezaba. ¿Y esta chimenea no se ha encendido, qué? Claro, ya, no, no, ya, aún hay leña ahí. Sí, aquí será nuestra tele. Echarle leña al fuego, hazte una creación.
Y hacías una creación ahí y veías cómo ardía. Con tablillas. Ya, le está haciendo un remoto todo. Hay un mensaje aún, Sé fuerte, mi amor. Disfruta el día. Pronto nos vemos. Y ahí empezó la crisis, el ver que estaba repitiendo procesos del pasado, pidiendo ritmos y rellenándolos. Rellenar un ritmo de palabras, ¿no? Esa sensación que la tenía me horrorizaba. La palabra que más usaba era presión. Que notaba mucha presión, mucha presión. Como que ya no le gustaba el rap, que se iba a dejar el rap. Era lo que más decía durante años, todos los días. Entonces, sí, así. Y que notaba mucha presión, que no iba a poder dar lo que la gente quería, que ya no le gustaban los ritmos hardcore, que fíjate lo que estoy escuchando, porque escuchaba, yo me acuerdo, Bossa Nova, a saco. Ay, venga, brasilero, escuchaba por toda la casa todo el rato. Y yo decía, pues chica, pues lo que te gusta, ¿sabes? El tío, oh, mira lo que se escucha ahora, es que ya no me gusta el rap, es que no escucho rap. Me decía, tú escuchas más rap que yo, pero es verdad, yo estaba escuchando rap. Y él escuchando todo el rato Bossa Nova, jazz. Estoy subido a un árbol porque mi pareja se ha convertido en una zombie. No, ¿qué te ha pasado? No, no, no. Hubo boicot, hubo revolución en la mente, el corazón, el cuerpo, bloqueados. Es decir, no me apetece una mierda hacer lo que estás haciendo. No sé cómo vamos a salir de aquí, pero aquí rimar una palabra con otra y jugar a eso no te va a servir. La primera que salió fue Repartiendo Arte y le costó. Ya llevaba casi un año aquí. Por eso saqué el maxi Repartiendo Arte y Tutorial. Y Hardcore Funk que la hice, pero esa la hice abajo con el crudo en Medellín. Partiendo arte ahí, en una toalla. Las acrobacias, si es que está todo hecho, todos flows, y llevo 20 años rapeando ya. No era la búsqueda de encajar las palabras en un ritmo, que es la que he tenido en aventuras pasadas y en proyectos pasados. Me veía otra vez haciendo flows complicados o intentando hacer acrobacias y al final eso está vacío, tío. Y muchos MCs amamos la rima por encima de todo, por encima del contenido. Yo luego oigo esas canciones y están vacías. O sea, sí, has rimado muy bien, rimas bonitas, enamorados de la rima consonante. Muchos rappers y poetas enamorados de la rima consonante que no hace más que condicionarte. Estoy improvisando estilos como un camello en el desierto. Simplemente encuentro en el polvo la motivación que necesito, el morbo. Estoy improvisando gordos. Todos los cánones se estaban deshaciendo en mi interior de unas maneras que convulsión. Yeah, improvisando mierdas, improvisando párrafos. Yo, ¿sabes cómo lo llevo? ¿Cómo lo manejo? ¿Sabes que te dejo perplejo con versos? ¿Sabes que te enseño el espejo y converso contigo a solas con el universo? Estilos guapos que destilo, así es como vienen mis estilos, tranquilos. Simplemente la rima me la suda, se acabó la rima consonante, vamos a buscar cierta belleza, pero tienes que decir, es más importante lo que vas a decir, lo que está en tu interior, aunque sean frases más vulgares, menos metáforas, menos recursos lingüísticos, más que rimando, pensando en que eso no iba a funcionar y que a ver cómo lo íbamos a solucionar. Tenía varias guerras abiertas, la estética musical y la estética de las letras. No hay nadie en el mundo que se coma más la cabeza. O sea, hasta el último momento, mira, yo he trabajado con letristas también muy enfermizos, ¿no? O sea, gente que la letra lo es todo, pero uff. Javi era muy, muy exigente. Mucho. Le daba muchas vueltas a las cosas. Tenía cuadernos de letras, que bueno, que aún los tendrá, para hacer 5 discos. Escribí 6 cuadernos, 6 o 7 cuadernos llenos. No me gustaba nada, los ritmos no me gustaban.
así muchos días, 2 años, o sea, viendo el infinito, como digo en la canción, mirando a un punto y oyendo ritmos, tío. A veces he escuchado un ritmo una y otra vez, yo he escuchado ritmos durante 2 años y algo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y aún así le molestaba que yo pasase por detrás, y aún así todo era novedad para él porque no quería que hablase, porque seguía concentrado en ese mismo ritmo que llevaba 2 años escuchándolo, una pasada, macho. Él sufrió grandes crisis, más allá de escribir puramente las letras, oyendo instrumentales. O sea, a mí me contaba de sesiones en Medellín, o sea, fue una desesperación, miles de instrumentales, ¿no? Yo mandaba instrumentales, igual tampoco le llegaron, tampoco estaba yo en un momento de que me salían muchas, tal, pero le iba mandando ritmos. Ritmos que ya tenía hace tiempo que sabía que le gustaban, o retocados, tal, no le entraban, ya sea por el tono o porque él mismo quería hacerlo más abierto. Pedir un ritmo, que te lo manden, rellenarlo, no me funcionaba. Igual dejé pasar ritmazos, y ahora los oiría, pero con el nivel de exigencia que tenía o el canon estético musical que me impuse, no llegaban. Una bola. Te vas poniendo más nervioso. Escuché más de 1000 ritmos tranquilamente, lo digo sin titubear. Y suerte, pues eso, pues que aunque estuvieras triste o deprimido o bloqueado, pum, salías aquí y te inspirabas paz, ¿sabes? Si no, es que hubiera sido una locura, fue un acierto. Luego, de vez en cuando, salía con su bata árabe, con su chilaba árabe blanca. Yo también soy un blanquito. Salía al jardín, se quedaba mirando al más allá con su papel y boli y escribía, aunque él decía una y otra vez, estaba metido en una frustración que decía que no escribía, macho, pero él escribía. Ahí. Las cámaras las hará aún. No. ¿Cómo va todo? Es que, man, ¿todo bien o qué? Ay, que no. Bien, tío, aquí emocionado, macho. Sí, estoy sí. Con los pelos de punta. Yo lo vi en el carro con Muna. Yo me dije, ¿ya acuerdas, Javi? Ajá. Que pasó por el lado del parque y yo, ¿qué hice yo? Y es que, hola, ¿qué tal? Y yo me bloqueé y yo seguí normal. Cuando ya más adelante reaccioné, yo, ¿qué hice yo? En el retiro. Yo en el colegio siempre escuchaba Violadores del Verso y uno siempre tiene a Violadores del Verso como los máximos referentes del hip hop español. Entonces, tener a uno de los 4 pilares aquí y ya empezar a jugar con él y ya que él caía a la casa de uno a jugar play, a comer chicharrón, ya era, eso era lo más bacano, porque ya, o sea, ya uno sigue siendo fan, pero uno también ya lo empieza a ver como un parcero, como un amigo, y eso es al final como lo que le queda a uno, la humildad de Javi como para ese tipo de cosas. Sí, enseguida, venga, ¿aquí se juega al fútbol o no? Y no quedabais antes de... No había... Hicimos ahí un buen parche. Hicimos el parche de los partidos, por Javi, para jugar. Sí, para vernos ahí los jueves. Al principio Muna iba a ver los partidos, ya después decía, no, esos partidos son demasiado largos, ya no vuelvo por allá. Partidos de 2 horas, jugamos desde las 9 de la noche hasta las 11, casi ya rozando la medianoche. Sí, sí, sin fueras, o sea que eso no paraba. Sí, no, porque era la cancha cerrada del todo y ya, nunca se paraba el partido. Los marcadores al final eran 18-13, entonces los partidos eran largísimos. Metías 5 goles ahí, sí. En un partido y sí. Te quedabas más ancho que largo. Él transmitía que estaba flipando, escribiendo letras, que estaba llenando cuadernos, que estaba hasta la polla de escribir. Y la presión que había, un disco de Casey, wow. El nivel de la presión que había durante el proceso de creación era altísimo, paranoico. Miles de voces en mi cabeza. Pues porque aunque te intentes aislar, te quieras ir a Colombia, la presión sigue estando ahí, da igual, no puedes huir de eso, aunque te vayas a Australia. Cuando me ponía frente al folio en blanco, bloqueado totalmente. Es macho, esto es lo de siempre. Rap, tal, lo sabemos hacer, ya sabemos que lo sabemos hacer y lo hacemos bien. A la gente le gusta. Déjate llevar, intenta quitarte la presión de encima, lo que esperan. La gente da igual, o sea, tú tienes que hacer como hemos siempre hecho Violadores. Hacer lo que te gusta a ti, y encima nos funciona, pa'lante, ¿sabes? Pero es entendible, claro.
no fluía, porque es que cuando estás haciendo algo por cumplir, al final el cuerpo te boicotea. O sea, yo intentaba hacer eso, ¿no? Flows, métricas locas, tal. Y no me salía. No quería rap vacío, tío. Quería algo más. Quería algo más de mí. Algo que no se hubiera oído en rap en español también. Pero que no fuera de acrobacias, sino que no hayas oído ese tipo de rap. Tan sincero, tan de dentro, tan visceral. Y si alguien estaba en la posición de poder dar un paso a ese nivel, era él. Claro, era un riesgo enorme. Era un riesgo, tenía mucha presión. Mucha. En la búsqueda del perfeccionismo. A cabeza como una olla express a punto de explotar. Pesaba mucho eso. Deprimido porque tienes, no terminaba ni una canción. Igual hacía 8 líneas y ya se acababa ahí el grifo. Bueno, pues tengo 8 líneas a las que agarrarme. Tenía un mogollón de cachos empezados y ninguno terminado. Eso te hace estar en un... Que ese proceso duró durante toda la grabación hasta el último día de la grabación. Me faltaban 2 frases en Guapo Tarde. Me faltaba una puta frase en la intro, que al final metí una cualquiera, ¿sabes? Pero no tenía nada terminado. Eso es una cosa que, si grabo más discos, me gustaría ir con las cosas terminadas al estudio, porque es que es un estado mental que no mola, tío. Eso fue un desastre. Todo fue un desastre, realmente. Toda mi planificación. La luz guapa, a las 4:30, que es el atardecer, me hacía llorar. Meditando tal... Ya te digo, demasiado tiempo para... Muchas vueltas le di. A ver, el resultado está guapo, está sesudo. Está sesudito. Ya te digo que sí, está sesudito. Me gustaría hacer algo más fresco en un futuro, tío. Aunque se malacostumbra la gente a esa densidad, ahora que vas a hacer algo ahí más banal, pues sí. O sea, no puedo volver a hacer el círculo. Es puro seso. No es que decidiera, venga, pues me voy a abrir, ya tengo el concepto. Aquí a confesarte, a sacar las cosas de ti, no fue así de un día para otro. En el fondo de mi ser había alguien gritando que tenía la solución, ¿sabes? Como... Ya está. Vamos a darle voz a ese que está ahí hablando, vamos a darle voz. Haciendo retrospección fueron saliendo cositas. Querías haberlas dicho en un rap y nunca las has dicho, ¿sabes? Bah, perfecto, ya tengo algo a lo que agarrarme. Había saltado ya, después de estar mal, a estar bien. Y no estaba tomando ningún tipo de decisión y en ese momento ya veía que se estaba perdiendo el tiempo. Entonces, Javi lo bueno que tiene es que trabaja con objetivos. Si tú le pones objetivos, le pones fechas, él arranca como un jabalí. Pues Javi, ¿estás dispuesto a empezar a trabajar? ¿Mañana quieres ver el plan de marketing ya? Empezamos y me dijo que sí. Y al día siguiente se levantó a mediodía y se encontró todo el plan de marketing escrito en el cristal. Ya con fechas, el supuesto nombre, cómo queremos desde portada, cómo va a ser el lanzamiento, con fechas, las semanas. Yo sabía que eso era simplemente un previo, un borrador, pero sabía que eso era lo que Javi le podía empezar a motivar a trabajar. Colombia tuvo su factor a la hora igual de escribir, pero hubo un momento que yo creo que no avanzaba, que había finalizado el proceso de Colombia, sobre todo de cara a la hora de hacer el disco. Tenía muchísimo escrito, pero no estaba ordenado, no encontraba las bases que le convencieran y ya allí ya no avanzaba. Entonces tenía que encontrar otro sitio en el que pudiera ordenarlo, acabar las canciones y buscar instrumentales.